Hola, hola a todas y a todos. Yo soy Alfredo Loaesa, director general del CCC, y estoy muy, muy contento de platicar con ustedes y disfrutar a la distancia lo que nos acerca, que es el cine y la educación. Saludos. Bueno, primero, mucho gusto, Alfredo. Gracias. Estaba viendo también que pues, somos de casa. Ahí dije, estudiaste en la facultad. Sí. Es un gusto y después emigraste a la escuela de cine. Y bueno, me gustaría que empezaras pues, hablando de esta distinción que esta semana le dieron al CCC por ya varios años de ser una de las escuelas más prestigiosas de cine. Y bueno, pues desde el 2007 a tu cargo, ¿qué puedes decir en referente a esta distinción que le hace al CCC? Bueno, gracias, gracias Fabi, gracias por la entrevista. Esta es efectivamente la octava ocasión que el CCC recibe esta distinción como una de las mejores escuelas de cine del mundo por la publicación especializada de Hollywood Reporter. Ya también lo recibió este mismo año por la otra publicación especializada Variety. Y en este caso son dos publicaciones históricas en el mundo del cine. Incluso, digamos, desde las décadas de este cine industrial clásico que todos podemos recordar, pues estas revistas han tenido una voz, son como la voz oficial de la industria de Hollywood. Entonces, es un reconocimiento importante, no solamente porque sean unas publicaciones especializadas, sino es un reconocimiento al modelo educativo y al tipo de cine que estas alumnas y alumnos realizan con absoluta libertad. Entonces, creo que es importante porque por un lado se reconoce el modelo de acompañamiento educativo, el modelo de libertad editorial y, por supuesto, los esfuerzos que hacen los estudiantes, ¿no? Las y los estudiantes. Entonces, creo que es una noticia pues digna de asimilar, de saborear, porque ha ocurrido en muchos años y normalmente lo que se menciona en estas publicaciones incluyen más o menos unas 10 escuelas de cine. En el caso de Variety incluye unas 15, 17, varía según cada año. En ambas publicaciones el CCC es la única escuela latinoamericana considerada dentro de esta lista de escuelas, ¿no? Y dentro de las menciones que hay sobre su valía como escuela, fue la capacidad de adaptación que tuvo la escuela inmediatamente frente a la pandemia. Tuvimos que emigrar, es decir, las confirmaciones de los confinamientos y de las medidas sanitarias ocurrieron entre la segunda y la tercera semana de marzo. Y nosotros para el lunes ya estábamos completamente migrados, pues, para el martes, porque el lunes no era día hábil, se celebraba el natalicio de Benito Juárez. Estábamos completamente migrados a un modelo remoto. Y no solamente migrar al formato de videoconferencia, sino que rápidamente los alumnos y toda la planta docente como que se acomodaron en el punto donde estaban en el mapa curricular y empezamos a diseñar actividades que les permitieran seguir y les permitieran compensar estas circunstancias extraordinarias, donde por supuesto hay cosas que no están pudiendo hacer que son esenciales, como filmar, ¿no? La escuela es conocida porque todo mundo tiene una oportunidad de filmar y de fotografiar y de hacer varios puestos relevantes en la creación cinematográfica. Y entonces estas actividades están naturalmente pausadas hasta que los estudiantes tengan condiciones para poderlas hacer, pero no implicó que se detuviera el avance del plan de estudios. Lo que hicimos fue concatenar procesos de conocimiento, adaptar, digamos, líneas del mapa curricular para poder avanzar y, por supuesto, la dinámica de la educación artística permite, pues, reconfigurar los contenidos en los años siguientes, que
Bueno, al principio decíamos, no, en el resto del año lo vamos a resolver. Hoy, con un cálculo más certero, pues estamos claros que va a tomar un tiempo mucho más largo encontrar el camino para emparejar esos contenidos. Por lo menos va a tomar 2 años. Sin embargo, lo que está garantizado para todas las alumnas y alumnos es que sus conocimientos van a ser completos, simplemente van a ser en un orden distinto, pero bueno, así es el arte también permite la reconfiguración, y esa rápida adaptación pienso que fue una de las cosas que fueron visibles para las publicaciones que le valieron el reconocimiento de este año como una de las mejores escuelas de cine del mundo. Claro, y sin duda lo es, ¿no? Ahorita hablas de esta adecuación de todo lo que tuvieron que hacer. ¿Y estás pensando en algún proyecto en cuanto tal vez a los alumnos de los últimos años para aprovechar esta oportunidad o esta crisis que se está viviendo actualmente para crear un producto? Platícanos un poquito de eso. Pues hemos tenido que hacerlo, hemos tenido que imaginar soluciones y ha tenido, el cine es un poco así, digamos, tú escribes un guión y el guión funciona como un mapa. Y ese es, bueno, pues ahora sí que si seguimos este mapa, pues vamos a llegar a donde queremos. Y ya que estás prendiendo la aventura, pues tienes que adaptar por otras circunstancias, tienes que adaptar tu viaje, ¿no? O sea, por el clima, por el ritmo al que puedes, por cómo vas organizando tus provisiones. Y todos esos factores es lo que hemos tenido que adaptar también en nuestra manera de continuar la educación. Aquí hay algo importante. Este es el año 2020 donde el CCC cumple 45 años de existir. Fue creado en 1975. Y por supuesto teníamos pensadas, bueno, digamos, una serie de actividades, ¿no? Creaciones, producciones, celebraciones, que naturalmente tuvimos que ir acotando y acotando y acotando. Lo que sin duda ha permitido esto, pues es imaginar nuevas maneras de conectar con nuestros estudiantes, con nuestra comunidad estudiantil y en general con todas las personas, ya sean egresadas, egresados o personas vinculadas con la comunidad, ¿no? Entonces, o con el arte cinematográfico, aunque no sean del CCC. Y eso ha generado cosas muy, muy interesantes que rápidamente hemos podido activar distintas alianzas con la Embajada de Francia en México. Rápidamente creamos una serie de masterclasses con cineastas destacados de Francia, que nuestros alumnos pudieron asistir. Creamos una serie de tutoriales para niñas, niños y adolescentes sobre cine y sobre cine de animación en stop motion, que en la historia del CCC es la primera vez que se producen contenidos específicos para internet, ¿no? Por supuesto que tiene muchas cosas en línea, sus cortometrajes o que se graban conferencias o se graban clases magistrales, lo que sea, pero producir, es decir, escribir, filmar, editar, preparar un plan de estudios para algo que va a ser transmitido exclusivamente por internet, es la primera vez que ocurre en el CCC. Entonces, bueno, este año de 45 aniversario ha servido para ser el año de primeras veces, de muchas primeras veces del CCC. Y eso pues es un logro, no es que esté yo siendo optimista, es un hecho, ¿no? Y creo que eso nos ha permitido, te decía yo, como imaginar alternativas. Hemos tenido, justo la pandemia nos tomó en un momento muy importante de estar revisando la problemática que implica la desigualdad y la violencia de género, cuando justo nos mandó al confinamiento. Incluso, si lo recuerdan, fue una semana después del 8M y que hicimos nosotros ya habíamos hecho una serie de actividades como para visibilizar la problemática. Y entonces, bueno, primero fue el pasmo, que de alguna manera continúa en términos de salud, pero después lo que hicimos fue retomar la agenda, porque pues este mismo problema de desigualdad y violencia pues se siguió viendo en nada más que ahora en condiciones de pandemia, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos es volver a poner a la vista esto, y hemos encontrado cosas muy, muy importantes
que en estas circunstancias se han permitido avanzar. Estoy hablando de vinculación con egresadas para crear proyectos que las conecten para escribir y dirigir proyectos o películas. Estoy hablando de nuestros avances en materia de normativa y políticas públicas del CCC en materia de igualdad de género. Y algo que es, hablando de primeras veces y de asuntos históricos, esta admisión que se está preparando para 2021 va a ser la primera vez que el CCC va a impulsar la igualdad y la paridad de género. Es decir, va a recibir o tiene lugares, mismo número de lugares disponibles para hombres y para mujeres. Está claro que es una acción afirmativa, está claro que es una medida que pues en el mundo ideal no debería existir, ¿no? No deberíamos estar apartando lugares para unos y para otros, pero como lo hemos hecho toda la vida para los hombres, nada más que no lo hacemos de manera legal, o en varios casos todavía es legal, pero lo hemos hecho, necesitamos revertir esa tendencia que se va encadenando en invisibilizar el papel de la mujer en distintas actividades educativas y artísticas. Y entonces decidimos tomar esta medida que, por supuesto, levantó muchas comezones, pero que al mismo tiempo ha obligado a debatir y a cuestionar esta situación que creemos es muy, muy importante. Estamos muy contentos por tomar una decisión puntual, no solamente un discurso, un pronunciamiento, sino tomar una decisión que estamos seguros se va a reflejar en más cineastas, más mujeres cineastas, más fotógrafas, más maestras de cine, más especialistas de cine, más participantes en festivales, porque claro, siempre nos decían, bueno, es que lo que importa es que se haga una película buena, no importa si la hace una mujer o un hombre. Entonces, claro, pero nada más por cómo se dan las cosas, hay más o menos 70-75% de hombres y 25-30% en el mejor de los casos, en realidad oscila entre el 10 y el 35% de presencia de mujeres. Entonces, si esas son las condiciones dadas, pues ¿cómo vas a romper esa barrera? Siempre va a haber 3/4 partes de hombres. Alguien tiene que romper el ciclo. Y decidimos que nuestra responsabilidad educativa nos obligaba a romperlo nosotros. Y por eso tomamos esa decisión que, por supuesto, insisto, ha levantado comezones, pero que nos parece un nuevo panorama que estamos muy entusiasmados de enfrentar. Y bueno, hemos realizado celebraciones con nuestro aniversario mediante charlas, películas que también cumplen aniversario del CCC, vinculaciones con la Escuela Nacional de Artes Cinematográficos, la ENAC, la Escuela de Cine de la UNAM, con quien pues son nuestros hermanitos, son nuestra institución hermana, y todo el tiempo estamos vinculados para hacer cosas con ellos, y nos entusiasma mucho. Con Cátedra Bergman hicimos un par de actividades que también es de la UNAM, y bueno, ¿qué les puedo decir yo? Es decir, mi sangre es azul y oro, y entonces para mí es siempre está todo completamente ligado a esta capacidad de universalidad que da la educación pública, y bueno, en este sentido el Centro de Capacitación Cinematográfica, con la responsabilidad de ser la Escuela de Cine de México, pues ha estado impulsando, imaginando nuevas soluciones desde ser una lugar de educación pública. Y bueno, me sigo si no me detienen, con todas las cosas que hemos hecho en la pandemia. No, pues yo celebro esta decisión que comentas. Sobre todo, no importa que haya causado comezones, ¿no? como tú la mencionas, lo importante es que la replique, no solamente a otras escuelas de cine, sino todas las instituciones posibles del país, ¿no? Esta equidad de género debe de buscarse en todos los recovecos posibles. ¿No? A mí me gustaría, ahora que nos hablaras, sin duda la pandemia trajo... vino a desbordar todos los sectores del país. Y sin duda uno fue el del cine y la industria, que se ha venido reinventando para poder resistir a esta crisis que vive actualmente. ¿Tú cómo ves cómo se ha resentido la industria y cómo le ha pegado? ¿Cómo se va a recuperar en los meses venideros? Bueno, por una parte, habilitó mecanismos para avanzar con las dinámicas de preproducción, de producción,
de visualización y proyección de contenidos. Incluso las propias mecanismos de escrituras de guiones, de castings, de investigaciones, de trabajos de mesa, rápidamente se pudieron llevar a un tema virtual, y creo que eso es una ganancia. Nosotros mismos desarrollamos una convocatoria regional para todo el país, que se llama Convocatoria de Ida y Vuelta, en honor a la película de Salvador Aguirre, ópera prima del CCC, y es un proceso de escritura de guión para tanto para debutantes como para personas que tienen más experiencia. Y esta convocatoria se abrió en cada una de las regiones, y eso permitió que gente que nunca se plantea escribir un guión accediera y dijera, pues voy a aplicar, porque además tenían su día particular, cada región tenía su día particular de convocatoria, y había una serie de lugares determinados exclusivamente para la región. Esta dinámica de tutorías se replica, digamos, para nosotros implicó diversificar nuestra manera de enseñar de manera prácticamente sin costo, y esas mismas dinámicas se han trasladado a la producción. La producción ha decidido resolver, estoy hablando de la producción profesional, ha decidido resolver muchas actividades de manera remota, revalorarlas, preparar contenidos, organizar sus presupuestos de maneras distintas. Se creó un comité de seguridad impulsado por varias de las organizaciones cinematográficas de México. El CCC, por supuesto, forma parte de ese comité. Y se están valorando prácticas, buenas prácticas que ayuden a contener la emergencia sanitaria en el rodaje, porque, bueno, hay un punto donde ciertos tipos de industria audiovisual pues necesita seguir avanzando. Desafortunadamente otras pues no hay condiciones, porque como sabes el cine es muy caro y se resuelve, pues varias de las cosas se resuelven con la imaginación, pero pues otras francamente con dinero. Y entonces no podemos exponer proyectos cinematográficos, sobre todo los de ficción, que tienen cosas más complejas, que implica que un actor esté interpretando, ¿no?, algo, ¿no?, que a lo mejor implica contacto físico, implica romper ciertos cuidados de distancias y demás. Los contenidos ficcionados creo que son los que están más en riesgo frente a esta situación, en tanto no hay un tratamiento o una vacuna. Y sí se han avanzado pues con técnicas muy creativas en términos de producción. Incluso hay en plataformas, pueden ver cortometrajes que se construyeron en estas condiciones de pandemia, donde los actores estaban dentro de su espacio, el fotógrafo iba dando instrucciones por videoconferencia, el director también. Entonces involucró estos diseños que por supuesto tienen un alcance, o sea, es muy bonito y es yo creo que una gran manera de enfrentar la pandemia, y tienen un alcance. Donde se avanzó más es en la industria audiovisual de la publicidad. Ellos, sobre todo porque la publicidad tiene otras condiciones, ¿no? Normalmente son personas paradas frente a un green screen, o sea, no hay tantas situaciones de riesgo como las que implica actuar, ¿no? Ejecutar un papel o hacer un complejo movimiento tecnológico con muchas personas aglomeradas, sudando y sacando gotículas, ¿no?, unos con otros. Entonces, esa parte es la que más está activa. Hay protocolos, están disponibles en la red, sobre cómo enfrentar las condiciones con sana distancia, con equipo de protección, con jornadas de trabajo, que esperemos se instalen como buenas prácticas de la producción. Es decir, lo que pasa luego como con las guerras, ¿no? O sea, de la Segunda Guerra Mundial se originó la ONU. Acá yo pensaría que de esta crisis sanitaria y económica se generara un comité permanente de buenas prácticas en la producción audiovisual, y bueno, esa sería la expectativa para, aprovechando esta situación tan terrible, pues instalar mejores condiciones de producción. Y por último, la parte de la distribución y la proyección. Bueno, hemos visto la consolidación de lo que lleva ya tiempo ocurriendo, que es el visionado en plataformas. O sea, la gente como espectador, pues yo creo que parte de la cordura se conservó a partir de poder ver películas, de poder ver contenidos audiovisuales, al menos como yo lo enfrenté.
Y entonces eso demuestra que el arte, que la cultura, que el entretenimiento, que la creación cinematográfica es clave efectivamente para la salud emocional y mental y para la vinculación con las personas, para la reflexión sobre temas esenciales, para establecer posturas sobre problemas, sobre desacuerdos, sobre acuerdos. Y creo que eso es algo que se reveló de manera innegable a partir de la pandemia. Creo yo extraño mucho ir al cine, creo que es una experiencia que no se ha debilitado, aunque pues naturalmente tenemos que seguir cuidando. Yo celebro que varias cadenas, que la propia Cineteca Nacional, que algunos espacios decidieron abrir y que están siendo muy estrictos con las medidas. Por supuesto que es el criterio del público el que valora si va o no va, si se enfrenta a esa situación o no, pero de entrada se está dando un paso hacia adelante que, pues, si está bien llevado, se reduce el riesgo de manera objetiva y concreta, y si está mal llevado, se ejecuta mal o es pobre, pues por supuesto que es un lugar súper importante de contagio, ¿no? Si no, si las empresas no cuidan a su público, si las empresas a lo mejor simulan que están teniendo medidas, pero a la hora de la hora no lo cumplen, pues por supuesto que van a provocar un foco de infección. Eso no hay que ser médico, y con todo lo que nos han educado en la pandemia en estos meses lo podemos deducir. Entonces, creo que se están dando esfuerzos importantes. También creo que se dieron descubrimientos importantes con la plataforma como un medio, pues, de consumo habitual, de mesas, de diálogos. Esta misma plática que estamos teniendo ahora tú y yo, pues, forma parte de esos avances que creo son ricos y que van a funcionar bien y que se deben quedar, ¿no? Extraño el cine y sé que va a volver y sé que vamos a poder ir todos en bola o solos a ver películas en donde deben ser vistas, ¿no? Que sea en un espacio designado, sin distracciones, con el mayor tamaño, el mejor sonido y la mejor imagen posibles, para sumergirnos en esa experiencia que es similar a la de soñar. Y eso, para eso estamos todos en términos de educación, de producción, de distribución, trabajando para volver a esas experiencias del sueño. Sí, de hecho, mencionas esto, que el arte fue fundamental, en este caso, para sobrellevar la pandemia, ¿no? No solamente tú, yo creo que es miles. Fuimos testigos de que gracias a que había toda esa cantidad de producción en las aplicaciones, en la televisión abierta, en todo, en el mismo YouTube, las mismas cadenas abrieron mucho material disponible para que las personas pudiéramos sobrellevar estos días en confinamiento, fue vital, ¿no? Yo aquí veo, por ejemplo, qué pasa con los estrenos que se tuvieron que retrasar, sobre todo de las películas mexicanas que venían ahí como reencaminándose, porque había varias producciones ahí que ya se iban a estrenar y de pronto, pandemia, todo se... Pues mira, yo creo que, bueno, es que lo que pasa es que la distribución tiene comportamientos, por un lado, propios de una economía y por otro lado, muy perversos, por el aborazamiento de las producciones o del consumo voraz de palomitas, ¿no? Que ese es como el punto del lado muy feo del cine, sobre todo como creador cinematográfico, es que eres una especie de pretexto para que vendan muchas palomitas, ¿no? Y creo que eso desvirtúa completamente la experiencia cinematográfica. Y entonces ocurrió algo muy curioso, que las salas que abrieron, yo lo he visto ahora, reviso las carteleras y todo, estoy hablando de las salas industriales, los complejos cinematográficos, pues reestrenaron películas, o sea, como que ahora sí que no le pierden, pero también estrenaron varias mexicanas de distintos lugares o internacionales, digamos, de un cine más de búsqueda o cine de autor, que es como de, bueno, ahora sí, ahí tienes tu oportunidad, que es cuando nadie realmente puede ir, ¿no? Entonces creo que ahí hay un comportamiento muy perverso de parte de las lógicas de exhibición, que ellos siempre van a decir que tiene que ver con la lógica del mercado. Lo que pasa es que están hablando de creación artística, o sea, yo me quiero imaginar
si a Van Gogh le dijeran, es que no, tu cuadro nada más pongámoslo 3 días, ¿no? Porque va a venir este anuncio así de hamburguesas gigantes. Y tú no, porque a la gente le aburre ver tus cosas, ¿no? O sea, hay una lógica muy perversa sobre la obra artística, como si fuera una hamburguesa. Y aunque se entiende que hay una parte completamente mercantil, capitalista, que obedece una serie de reglas y que probablemente no se puede escapar en este y en muchos lugares, pues también creo que debería haber un impulso tanto de los ámbitos o de las entidades cinematográficas, civiles, públicas y privadas, para cuidar la difusión del cine mexicano. Siempre hay este argumento muy, muy superficial de que, ah, pues es que no es bueno y por eso nadie la ve. Y digo, no, es que no está disponible. Tú, ni siquiera puedes tú valorar si es buena o no, no están disponibles, ¿no? Entonces, y además la otra es que el público, pues más bien estamos bastante adormecidos con el consumo, digamos, de corte industrial, con dinámicas sajonas, porque realmente mucha gente entiende el cine como este lugar donde te zarandean la cabeza para que no te aburras y ya, ¿no? Y todo lo que no sea así de trepidante o de saturado de imágenes y sonidos lo consideran aburrido, ¿no? Entonces creo que hay también una parte que el espectador debe tener, ser más consciente. Yo siempre le digo a mis alumnos, es que el helado es rico, pero no puedes comer solo helado. Come tus verduras, come tu proteína. O sea, entonces es como ver un rango muy amplio de películas y necesitamos defender, igual que en la nutrición, deben poner etiquetas, ¿no? A las películas malas, así, clichés, exceso de aburrimiento, alto en banalidad, ¿no? Así deben poner, ya para que si te quieres meter, y en cambio deberían pues facilitar que estén a la vista las frutas y las verduras y las proteínas, ¿no? Entonces, creo que el cine debe ser defendido como una política pública, debe ser defendido por todos, empezando por las instituciones públicas, pero también por el público y también por las entidades civiles, para que realmente se pueda consumir y la gente verdaderamente decida si está o no. Pero si tú pones en del complejo de 15 salas, en 14 pones Avengers, Infinity War, y en una pones Sueño en otro idioma, una película espectacular de un egresado del CUEP, pues ¿qué esperas que pase? O sea, digo, por pura matemática, ¿no? Por muy buena que esté la película, la otra. La gente va a llegar y va a ver que hay 14 opciones de una película que tiene todo un aparato de consumo y demás, y una película excelente, pues que no tiene oportunidad que se vea. Es una práctica monopólica, eso no tiene nada que ver con la ley de, ¿no? Entonces, el reto del cine mexicano es el de siempre, es hacer buenas películas, hacerlas responsables, hacer películas que conecten con el público. Y el desafío de todas las entidades, a mí me gustaría exorcizar a los cines de esos demonios voraces, pero el reto sería que también fueran conscientes de que impulsar un cine diverso fortalece la relación con el público, atrae también público, simplemente es una cosa equilibrada, ¿no? Pero bueno, esa creo que es otra lógica que nos va a tomar años desprogramar, pero pues hay que hacerla, hay que empezar, ¿no? Claro, bueno, ahorita que mencionaste Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras, estuvo disponible en Netflix, ¿no? Simplemente Sí. en la pandemia, está increíble, ¿no? La película. Y bueno, Alfredo, ahorita mencionabas de esta experiencia de ir al cine, ¿no? Que es como soñar el sonido, toda esta experiencia que es ir al cine. Sin embargo, la pandemia va a ser un parteaguas en todo. ¿No crees que la forma de exhibir las películas tendría que cambiar también a raíz de esto? Digo, ya vimos que las plataformas en streaming funcionan para mantener a un público ahí, pues, entretenido, consciente de lo que está viendo.
¿No crees que sería una oportunidad para crear unas nuevas formas de exhibir el arte cinematográfico y aprovechar pues esta migración un tanto del público a lo digital? Bueno, lo que pasa es que, te decía yo, eso está pasando, a mí me guste o no, pues, ¿no? Y tampoco creo que sean excluyentes, o sea, tampoco creo que sea cine no, plataforma sí, o sea, creo que son modos complementarios de acceder al arte, valiosos. Creo que las plataformas son muy inestables, lo que pasa es que estamos acostumbrados, o sea, nos gusta la mala vida y entonces estamos acostumbrados a pagar por tener 19 plataformas que tienen el mismo contenido, pero nunca el que quieres, a pasar horas explorando y no viendo nada, a verla con una, digamos, para que las mezclas de sonido, ahorita que hablabas del sonido, las mezclas de sonido se escuchen como fueron concebidas por los creadores, necesitarías o una tecnología muy cara o unos parámetros muy rígidos que no se cumplen entre los distintos países. Entonces, lo que pasa es que somos muy, muy barcos y somos muy malhechotes como espectadores y admitimos que nos muestren las cosas con conexiones malas, con mezclas de sonido desordenadas, verla en la pantalla de un celular. Entonces digo, bueno, a mí me parece que una obra es muy cara y muy difícil de hacer y me gusta verla en su máxima expresión. Por supuesto que veo entre sueños, en la compu, en todo. Por supuesto que veo los contenidos audiovisuales sin ningún problema, pero sí aspiro a muchos de esos poderlos ver en una pantalla grande. No importa si ya los vi una vez o dos veces, ¿no? Y yo siempre igual les digo a mis alumnos, hagan bien su película porque de todas maneras la van a acabar viendo en el respaldo de algún camión, ¿no? O ahí en el celular, ahí va a estar la gente swipeándolos, ¿no? Entonces, háganlos bien para que les den ganas, si no, esta sí la voy a ir a ver al cine, ¿no? Yo creo que no son excluyentes, pero pasa un poco como si tú dices, bueno, ¿por qué ver una pintura en el museo si la puedo ver en mi celular o la puedo ver en un libro? Pues porque ahí tienes enfrente la pintura, ¿no? Acá es igual, ¿no? Ahí tienes la película. La película es concebida para un espacio sin distracciones, sin interrupciones, oscurecido, con unos materiales alrededor, con cierta comodidad, cierta. Hay una cosa ritual de estar, de acceder, de estar en silencio, ¿no? En lugar de estar ahí tonteando con tu celular en lo que algo te atrapa del. Sí, es una experiencia distinta. No, no, no estoy diciendo si es mejor o peor, pero es distinta. Y los contenidos, pues ya se hacen con eso en mente, ¿no? O sea, yo creo que las series y esto, pues ya se hacen pensando en el tamaño de las pantallas, donde yo veo mucha irregularidad, pero la gente como no pela porque no lo ve, es con el sonido. Fíjate lo que de pronto le tienes que subir y bajar a tu tele durante la misma película porque los diálogos están muy queditos y la música está muy fuerte, ¿no? Y eso tiene que ver con la mezcla, que la mezcla se preparó para el cine y que las mezclas que adaptan para la tele requieren un tipo de tecnología. Entonces, lo que quiero decir es que estás viendo obras mutiladas o obras no en sus condiciones. Que somos unos facilotes, pues sí, nos comemos todo así como nos lo dan, ¿no? Pero creo que como espectador habría que exigir maneras de trabajo que se adapten a la plataforma en la que se están viendo. Y bueno, para no estar echándole lodo a las plataformas, me parece que ahí están y me parece que han creado otra serie de experiencias con el espectador, son muy bonitas, el contenido serializado. O sea, creo que el contenido serializado se parece más, ¿no? La gente puede decidir si la ve en 2 años o en un fin de semana, o creo que con eso sí hay una relación más particular en términos de las series de series de contenidos dramatizados que permiten desarrollar personajes y todo. Creo que eso sí siento que está más para las plataformas. Las películas como tal, por supuesto que se pueden ver ahí porque además tú no las ponen luego en otro lado. Pero defendería mil veces la experiencia cinematográfica. Claro, es otra experiencia, ¿no? Así como tú lo detalles. Ya finalmente, Alfredo, pues ya anunciaron que ya están las pruebas de la vacuna, ya queremos hacer casi casi todo como lo veníamos haciendo el año pasado. ¿Cuándo vislumbras el regreso a esta experiencia del cine tal como la conocíamos?
Decía el subsecretario, nunca, ¿no? Decía, nunca. No, yo creo, yo espero que en unos meses, todo pinta a que la dinámica va a ser así, medio como de playa caleta, pues todo el año que entra, ¿no? O sea, digamos, donde ya hacemos ciertas actividades, pero nos cuidamos, donde ya interactuamos algunas cosas presenciales, pero con cupo. Yo creo que si se pueden ir dando ciertas condiciones con ciertos cuidados, me parece que es posible siendo responsables y conscientes, ¿no? O sea, lo que me parece un despropósito son las aglomeraciones, los descuidos, las dinámicas presenciales sin un control. Me parece que eso, así sea de 15 minutos o de 8 horas, que por ejemplo 15 minutos podría ser una charla en vivo, o 8 horas, 10 horas, 15 horas, pues es un llamado en cine. Cualquiera de las dos, si las haces mal, va a ser suficiente para estar en problemas, ¿no? Digamos, además este año, en el caso, por ejemplo, el CCC, en enero participó en su último festival presencial, ha participado en muchos a lo largo del año, pero estuvo con la película Blanco de Verano, ópera prima producida por el CCC, dirigida por Rodrigo Ruiz Patterson. Fuimos en enero a Sundance, y bueno, estábamos nominados a la mejor película de drama, y no ganamos, pero nos ganó una CCCera, ¿no? con su película Sin Señas Particulares, que deben verla. Fernanda tiene esta película espectacular que creo que se debe ver. Ahora estamos a la espera, está en los finalistas el cortometraje Crescendo de Percy Balagüero al Oscar estudiantil, que esperemos nos enteremos pronto a ver qué noticias nos dan. Y entonces es como que eso sigue, pues, o sea, siguen las experiencias y las conexiones que tiene nuestra comunidad con el cine y con los lugares. Entonces, eso no nos desanima. Esperemos que en los siguientes 2 o 3 meses podamos alternar actividades presenciales, es decir, que cosas que se tengan que realizar de manera presencial se hagan en estas condiciones. Estoy pensando en octubre y noviembre. Y el sistema híbrido va a continuar de aquí a enero, sin duda. Es decir, las clases que se tengan que impartir, pues se van a dar en línea, y lo que tenga que ser presencial se va a hacer en condiciones de riesgo mínimo. Y yo estoy visualizando que el siguiente año vamos a estar paulatinamente migrando de lo híbrido. Creo que va a seguir de manera híbrida, pero vamos a estar intercalando más actividades presenciales. Y pues ya que la suelten los poderosos, ¿no? La vacuna, porque si no, yo lo pienso como estudiante egresado del CCC, como cineasta, no puedes cumplir varias cosas de los rodajes y cosas si no es con medidas que desafortunadamente cuestan dinero, ¿no? Entonces, no encuentro una razón para exponernos, ¿no? Y sé que es difícil, sé que es duro, sé que la economía se contrae, pero humanamente es lo que toca hacer, ¿no? Y bueno, hay mucho cine para ver, y ahí hay que tener, como dice Calimán, serenidad y paciencia para poder ir encontrándonos poquito a poco, que va a ser a lo largo del siguiente año, seguramente. Y bueno, pues mientras tanto, la película se va viviendo pues con lo que está pasando, ¿no? No se deja de actuar, no se deja de crear, no se deja de aprender. Y insisto, no es que yo sea, tenga un falso optimismo. Sí hemos descubierto cosas que no sabíamos que podíamos hacer, ¿no? Ojalá pueda haber condiciones de igualdad en muchos ámbitos para que podamos compartir estas experiencias que también nos mantengan seguros y sanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un desafío de todas las instituciones públicas, de además de cuidarnos, pues cuidar a los demás, ¿no? O sea, cuidar a las personas, darle a los que no tienen estas condiciones, darles educación, darles espacio, darles internet, darles herramientas, darles conocimiento. Y bueno, yo ahí, el CCC tiene una labor que está tratando de cumplir con las circunstancias dadas a través de estas convocatorias que te cuento. Y bueno, la UNAM obviamente siempre
lo está cumpliendo, creo que es algo que tenemos, debemos tener programado, ¿no? ¿Qué más damos, ¿no? Damos muchísimo, sí, está bien, ¿qué más damos, ¿no? Y eso se va a retribuir. Bien, Alfredo, bueno, no me queda más que agradecerte tu tiempo para esta charla. Muchísimas gracias.